Máis de medio cento de persoas participaron hoxe a mañá no auditorio nunhas xornadas de motivación emprendedora coorganizadas polo Concello e a Deputación da Coruña coa colaboración do IGAP e a Xunta de Galicia. Podes nos comentar un pouquiño en que consisten estas xornadas? Sí, lo que buscamos desde la Diputación de la Coruña, desde el Área de Promoción Económica, conjuntamente con el Ayuntamiento de Ribeira, es fomentar la actitud emprendedora en los jóvenes del municipio, ¿no? Es decir, que no existe solo una vía, que es la de buscar trabajo por cuenta ajena, es decir, dedicar nuestro tiempo a generar un currículum vitae y llevarlo a las empresas, sino que hay una tercera vía hasta la fecha, que era, digamos, la menos importante, que era la de generar tu negocio, tu empresa, pero que hoy en día se está constituyendo quizá como la primera vía, ¿no? No puedes quedarte en casa esperando a que te venga la oportunidad de tu vida, sino que tienes que fomentarla y buscarla tú, ¿no? Aprovechando las oportunidades de negocio que te plantea el mercado laboral, ¿por qué no diseñar tu propio negocio y sacarlo hacia adelante? O concelleiro de Turismo, Comercio e PME, Sanxo Orellán, encargouse da intervención inaugural para dar paso a continuación a Fernando González, director da UPD da Deputación da Coruña, quen ofreceu unha disertación sobre motivación e creatividade para emprender. Están dirigidas a todas las personas de Ribeira que tengan actitud emprendedora y con especial interés en las personas jóvenes que a fin de cuentas son los que el día de mañana van a generar empresa, negocio y que van a poder generar también nuevos puestos de trabajo. Un dos momentos máis atractivos da sesión de hoxe foi a de tres emprendedores do municipio que explicaron de primeira man as súas experiencias á hora de montar a súa empresa. Foron María Martínez Paz, responsable dunha clínica de fisioterapia, María Martínez Cortizo, dun gabinete psicopedagóxico e Rubén Brión, dun restaurante Cetaria Mercado de Abastos en Corrubedo.